Pues voy a buscar, espera, compartir pantalla. Ya, oye, Esta nos vez vamos a fuimos convertir en unos con técnicos. Mayencos, vino Pedro, vinieron unos cuantos de Mayencos y también mezclados con el grupo de Pradolengo de Burgos, para que pudiera salir el grupo. Fue en el 2017. Me acuerdo, ya, hace, no, hace tanto, tres, ¿no? Hace 3 años fue. 16. Hace 3 años. 16. Tres. Atrás. Cuatro. Que se hayan Cuatro bajado ya. dos. Vale. Joder. ¿Cómo pasa el tiempo? Pues vamos a salir muy jóvenes en las fotos, entonces. Bueno, eso, tú ves pasando, Javi, pues Chamonix, tal. Desgraciadamente, Astrid, que está allí, íbamos dos guías, David Lombás y yo. Y Astrid, el primer día, justo en la primera bajada de Argentier, ¡pum!, se hizo daño. Y se rompió, creo que se rompió, ¿no? La rodilla. Ligamento, sí. Sí, fue un momento apurado porque no llegaba, tal. Bueno, David al final se quedó con ella y le sacó, digamos, de la estación, etcétera, medio a pata coja. Mientras yo fui tirando con el grupo, habíamos hecho dos grupos pequeños, pero los unimos y ahí se veía el corredor que subimos en la foto anterior para pasar hacia Trient. Bueno, no importa. Ese corredorcito, no, esto era. Esto es mi. Que se sube para pasar hacia Trient. Antes se pasaba por el collado de Argentière. Pero ahora pasamos por allí. Y bueno, al final David le dejó tal y no, con lo fuerte que está, nos alcanzó a mitad de día y ya pasamos el doble collado de la guil de uf, mi memoria ya perdona. Tanta altura no es bueno. Tanta altura no es bueno. Y ya llegamos a Trient, que es un sitio impresionante. Deben estar un poco mezcladas, me parece En a mí. principio no, se me ha podido escapar alguna, pero lo he Vale, intentado porque ordenar. esta no es de ese día, pero bueno. No, esta es del segundo día ya, porque ya hemos estado en el refugio primero, Nando. Vale, de acuerdo. Pero bueno, puede ser que se me haya. No, bueno, sí. Ese día hizo muy mal tiempo, si te acuerdas, Fernando, y No, me casi ni faltó hicimos el fotos el fotógrafo. primero, porque al principio hacía bueno, pero luego se estropeó. Hombre, Decir. Fernando, ahí me parece interesante que falta las cuerdas fijas del paso del refugio de Trient. Hay que subir unas cuerdas fijas. Creo que Sí. es la dificultad de ese día, vamos, del segundo día. Sí, están esas cuerdas y las subimos, sí. A la fenetre de Saleina. No, 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 no. No. La fenetre de Trient, bueno, lo siento. Quedó fatal, quedó fatal. Esto ya es en Verbier. A veces, esa vez no dormimos en Montfort, yo creo, ¿verdad, Pedro? Subimos de Verbier directamente A a Dix. no, Ah, no, 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 a Plafleurie. a A Plafleury, Plafleurie. Plafleury. Hicimos un Se ven trocito las con él. fotos de Plafleurie. Eso, a Plafleury, exacto. Hicimos un glaciar, ¿verdad? En la Vale, primera llegada ahora de. me estoy acordando, sí. Allí los glaciares son impresionantes. Creo que tuvimos mala visibilidad en la bajada, ahora me estoy acordando de cosas, pero muy buena nieve, claro, cuando nieva, tal. Están las cuerdas. Estas son las cuerdas, ves que están mezcladas, estas son Lo las cuerdas de disculpad bajador. porque he intentado ordenar, pero alguna se me ha podido. No, no, que es igual, la fenetre de, recordarme cómo se llama esa fenetre. Pues no me acuerdo. ¿Saleina? ¿Saleina? No. Es igual. Trece bajo cero, ya he visto. Ya, hacía Momento. frío que tenía aquel día. Me tuviste que dejar las manoplas, Julio. Sí. Esto es Plafleurie. Vale, la salida de Plafleury, que primero se pasa a un colladito Bonito. y se empieza la travesía por encima del pantano de Dix. Después se pasa el paso del gato, Le Pas du Chat. Esto es Plafleury. Plafleurie. Sí, este es Plafleury. Es un refugio que no siempre está guardado
Primero comentar que en la Chamonix-Zermatt hay muchas Chamonix-Zermatt. Bueno, perdón, no muchas, varias Chamonix-Zermatt, ¿eh? Varias posibilidades de hacer la Chamonix-Zermatt. Nosotros hicimos la más clásica, por decirlo de alguna manera, pero se puede hacer por varias variantes. Nosotros siempre escogemos, esta es la bajada hacia Verbier, etcétera. Ah, no, yo creo que esta es el paso de Plafleury sobre la presa, y aquí está el refugio de Dix. Que se va rodeando el lago. Detrás de todo eso, sí. Eso. Y arriba se ve, eso del fondo es el día siguiente, la serpentina, etcétera, pique de Arola para bajar hacia Viñetes. Eso todo del fondo. Allí es donde entramos de verdad en los glaciares, los días más bonitos, que es los glaciares a tope, etcétera. Fue muy buen ambiente, ¿no, Pedro? Estuvo muy bien en el grupo, se coordinaron muy bien los grupos. Yo iba un día detrás, ¿te acuerdas, Nando? Sí. Con otro grupo pequeño. Sí. Pero fuisteis por otro lado, fuisteis por el refugio de Bertón. Porque no había plazas ya en Vignette, y entonces hicimos la variante de Bertón. Exacto. Es más bonita la que hicisteis vosotros, que es la más original. A mí sí. Eso ya... La original. Doy fe de que iba un grupo detrás del otro. Astrid, ¿qué tal? Muy buenas, chicos. Qué buenas, gusto veros. ¿Qué os decía? Wow. Ya se me ha olvidado. Ah, sí, esto es subiendo hacia la serpentina, el Pico de Arola, etc. Ese es el Mont Blanc de Chelion. Me he acordado. Que no tiene 4.000, 3.800 o así. Aquí ya, este día fue, me acuerdo, muy bonito, muy bonito. Salió el sol, por fin. Sí. Ahora me acuerdo de este, era un señor que era muy mayor, pero que aguantó muy bien y tal, que vino, que decía que quería que fuera su última gran travesía y tal, ahora me acuerdo. Sí. Se lo hizo con 70 años. Efectivamente. Y este de Prado Luengo, que era un cachondo, este alto, grandazo. No, no, no. Ese no es de Prado Luengo. No. ¡Ah, no! Es militar. No, pero no el de azul, el de verde pequeñito de abajo. Ah, sí. ¡Guau! Sí, ahí ¿veis el grupo? Hay un grupo y otro más al fondo. Sí. Ese es el paso de la serpentina, que suele estar helado. Creo que nos pusimos crampones, ¿no, Pedro? Sí, arriba sí. Julio, perdón, le pregunto siempre a Pedro, pero... Sí, nos pusimos gran por encima. Sí. Es que siempre hay, aunque haya nieve, siempre hay hielo debajo, es un paso un poquito que hay que hacerlo con cuidado. Pero un hielo que el crampón no entraba. ¡El termino! Ya se ve ahí atrás. Y el Adem Blanche, el de la derecha, muy bien. Este es Antonio, ¿no, Pedro? Antonio sí. Rax. Antonio Rax. Fernando. Hostia, qué joven tú. Solo han pasado ahora 3 años. Igual. A ver, Julio, que en el confinamiento no te has tocado. O sea, tienes que estar igual. Igual no, peor, mucho peor. Mira, Pedro. A Federillo también. Los dos Pedros. ¿Este es Dix o Viñetes, Nando? Esto es Dix, que sepa yo. Sí, Dix. Viñetes no tiene mesas en el exterior. Sí. Perdón, no tiene exterior directamente. Ah, me acuerdo, se dio un golpe. Cayó y se hizo una brecha. Esto es después de Viñetes, ¿eh? Este es después de 0 o algo así, David, poniéndole una tira de estas. O sea, hay que poner un prospecto de ahí. ¿Esta es la de en Blanche, no, Nando? La del fondo a la izquierda, sí. Todo eso 4.000, todo lo que hemos dicho, ¿eh? La de Enderens, la de en Blanche, el Cervino, por supuesto. ¡Guau! Wow. ¡Hombre! Colón, Piñi d'Arola. Muy bien, con nombres y todo. El Piñi d'Arola, a ese subimos, ¿no, Pedro? Sí. Hicimos cumbre en el Piñi d'Arola. Y sí. Bajamos por el otro lado hacia Viñetes.
con mucho viento, me acuerdo, y que luego en la bajada, me dice que el blandito de julio se cayó y se hizo daño en el gemelo, ¿verdad? Sí. El Cervino a la derecha y creo que es la de Blanche a la izquierda. Sí. David. Ay, qué foto, ¿eh? Experto en el Cervino, ha subido por todos los lados un montón de veces. ¡Wow! ¡Qué bonito! La Denderens a la derecha. Denderens, perdón. Esta, el Denderens. Uy. ¿Ese qué tal es? ¿Lo has hecho, Hernando? No, no lo he hecho. Pero no tiene vía normal, ¿eh? Es todo tipo Cervino. Sí, se nota. Esta es la arista Mut, ¿no? Y esta es Lyon. No, eso sí. Eso sí, sí. Sí. Ese es el paso de la serpentina, ¿o no? Sí. Creo que sí. Sí. Ahí yo recuerdo que pusimos crampones, que el hielo era azul y que no se clavaban. Claro, no era hielo del de verdad, sí. Ahí está. Sí, el mismo. Este es Julio. Sí, exacto. Y Pedro. Y yo. Wow, qué bonita. Todo eso hace frontera, ¿eh? Cervino, Denderens, la Denblanche, esta es la Denblanche. Esa es. No hace frontera. Está plenamente en Suiza. No, ese no es el la Denblanche, ¿eh? ¿Perdón? Ese no es la Denblanche. Ah, vale. No, ese es uno que está más a la izquierda del cervino. Ese es el Weisshorn, posiblemente. El Weisshorn es otro de los gigantes suizos. El grande que estamos viendo. Sí. Yo creo que es la de Blanche, pero. No, si echáis para atrás, verás la diferencia con la de Blanche. Vale, no, que sí, que me es igual, lo siento. Sí. Yo creo que es el Weisshorn, por la forma es el Weisshorn. Sí, es el Weisshorn. Que es el pico blanco. Esa es la de Blanche, la de la derecha. No, este es el no. Denderens. Ese es el Denderens. La Denblanche está aquí, digamos a la izquierda del Cervino, según vemos la foto. Pero el que has dicho tú posiblemente sí es el Weisshorn. Ya sabéis, no sé si os lo hemos enseñado, pero cualquier momento es bueno, que así como en el Pirineo es muy complicado saber los picos. Porque te vas a saber el Aspe, este la Collarada, este el Pico del Monje, es complicadísimo. Pero en Suiza es muy fácil. En el examen de guías, cuando les preguntan, todo el mundo aprueba. El 5 lo tienen, porque todos los picos se llaman Horn. Entonces, ¿cómo se llama ese? Tú dices Horn, ya aprobado. Que ya quieres nota, tienes que decir Weisshorn. Hay que reírse, ¿eh? Cuando Javier dice un chiste, hay que reírse. No, que estoy hablando en serio. Pero en el Pirineo no. Esta es la de Denderens. Mira qué será, ¿qué? Mira, ahora tenía ahí el será. Esto entonces, Nando, es el collado de Valpellín, ¿no? Estamos en el collado de Valpellín, sí. Cuando ya estamos. Empieza la bajada hacia Zermatt. Sí, ya es la gran última bajada hacia Zermatt. Había buena nieve. Sí. ¿Vas a ver los cortes de glaciar? Sí. Sí, aquí es esa parte que siempre hay avalanchas de piedras y tal, y entonces hay que pasar rápido. Ya abajo, al final, en el fondo. Al final, desgraciadamente, hay que remar mucho. Venimos de ese collado de ahí arriba. Sí. Ahí está el Cervino. La cara norte. Sí. Ya sabéis que la cara norte del Cervino también la han bajado esquiando. Hace 2 o 3 años un guía de Cervinia la bajó esquiando. Joder. La cara norte. Un año dormimos, porque no me acuerdo cómo, que no había sitio de ahí, dormimos en el refugio que está antes de Zermatt a la izquierda, que se me ha olvidado el nombre para variar. Schembelhütte. Bien. Y esto ya es en Zermatt, abajo, yo creo. Sí, esto ya es en el pueblo, abajo. Debajo del Klein Matterhorn.
del teleférico. Oye, no que si estaba... Hasta el pueblo, no, creo que cogimos el teleférico en furia. Creo. Sí, porque no había nieve para bajar esquiando. ¿Así que decías? Que esa bajada desde ese collado que estabais hasta el pueblo de Zermatt, ¿qué longitud podía tener de kilómetros esquiables? Porque es eterna, ¿no? Es muy larga, porque al final es muy llana. Se pierde muy poca, entonces muy, muy larga. En kilómetros pueden ser 15 kilómetros, podría ser, de bajada. En desnivel casi 2.000, ¿no? 1.800, bueno, casi 2.000. Zermatt está a 1.500. Se llega hasta Fury, que está a 1.700 aproximadamente. Un poquito menos, unos 1.600 metros de bajada. Pero buena. Bueno, hay que montar otra con Astrid, porque... Astrid. José, menos mal que luego fui en verano, que si no. Pero sí, sí, estoy viendo unas tremendas. Déjate de verlo. Hay que montar otra con esquís en invierno. Di que sí. Anoche. Esta es la última. Estaba así un poquito desenfocada, pero he pensado que había. Para no ponernos. El bar era. El que llevaba el bar era español. Ahí es un sitio al que vamos mucho. Bueno, buenos recuerdos, ¿no? Sí, muy buenos, sí. Muy bien. Pedro, ¿quieres clausurar? ¿Quieres decir algo? Nada, que me ha hecho mucha ilusión veros a todos. Y que me ha hecho mucha ilusión recordar las amistades más. Me ha gustado mucho y dejó un recuerdo. Y como comentamos con Julio, volveremos, seguro. O sea, cuando estuvimos ahí, José Aragonés con 70 años dijo que... Claro, que tenía ese, la quería hacer, ¿no? Había hecho en verano, la quería hacer en invierno. Y Julio dijo, pues cuando yo haga Pedro, la haré. Y digo, pues yo me vendré contigo. Porque... Ahí estaremos, Pedro. Nando, ¿quieres decir algo? No, que muy bien y muchas gracias a todos. Nada. Ya sabéis que Fernando mañana en el BAM Festival presenta a las 7 una nueva proyección que ha preparado que yo ni siquiera he visto. Así que... No, solo tengo la entradas, visto. Voy a ir. Bien, solo ¿tienes la ¿tienes entradas? Yo no. Tuve que correr. Sí, se han agotado. Lo siento. Merche, te has quedado sin entrada. Me he quedado sin entrada. Sorry. Muy bien. Vale, gracias. Hasta otra. Hasta organizaremos otra, Pedro. Nos vemos. Fernando, mucha mierda mañana. Vale. Adiós. Eso. Venga, cuidaros mucho. Bueno, hala, eso, cuidaros todos, chicos. Nos vemos pronto, Julio. Bueno, Astrid, venga. Hala. Adiós. Vale, adiós. Adolfo, adiós.